Buenos días, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y por aquí estamos con un regalito para los ojos, para el alma, para todos los sentidos, diríamos. Porque estos jardines bellísimos que les mostramos aquí estimulan todos nuestros sentidos con su belleza, sus decoraciones, las bellezas naturales, las decoraciones creadas por el ingenio del hombre, hermosos portones que son más bien portales mágicos a la vista, bellezas que son simples y a la vez mágicas, grandiosas, que nos transportan a un mundo lleno de alma, de vida. Y sí, la naturaleza es vida mismo, nosotros somos la naturaleza. Y aquí les dejo un montón de imágenes bonitas para que ustedes imiten, vean, adaptándolas a sus espacios, obviamente, de exterior, pero también de interior, porque las plantas pueden estar en todas partes, y en todas partes es muy recomendable tenerlas, ya que benefician en todo, tienen miles de beneficios, tal vez no visibles. El visible es el estético, obviamente, pero tiene otra cantidad de beneficios no visibles y que en realidad son aún más beneficiosos que la propia belleza que sí podemos ver. Entonces, cualquier plantita, cualquier cosa pequeña que tenga vida, que esté en nuestro entorno, nos brinda todo eso. Por otra parte, los invito a que lo hagan, aunque sean pequeñas macetas, como decimos. ¿Por qué? Porque pequeñas macetitas alcanzan. Porque ya es esa vida, ese contacto, eso, por supuesto que cuanto más podamos mejor, pero aunque sea eso. Y además, mira, algo tan increíble que te voy a decir, planta para salvar al planeta, para salvar a la humanidad. Se necesita más naturaleza. Cualquier pequeño aporte es mucho, porque tiene la particularidad de que si la cuidamos, ellas se siguen reproduciendo, expanden, porque además, en armonía con otros animalitos naturales, expanden sus semillas, su polen, y también benefician aún a lugares lejanos de donde están. Así que, amigos, los dejo por aquí disfrutando, imaginando, reflexionando, y sobre todo, disfruten, sean felices, amén, que lo tenemos todo. Bendiciones y nos vemos en la próxima.